Pero ya tenemos nuestra primera nota. Vamos a charlar. Yo hablaba del tema de los subtes. Justamente vamos a hablar con Andrea Salmini, secretaria de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, la verdad que a ustedes no lo están pasando bien. Hablamos de contaminación de asbesto en el subte porteño. Para que la gente entienda un poquito lo que les está sucediendo, contanos. Bueno, nosotros desde el 2018 venimos denunciando, de hecho descubrimos nosotros, la presencia de asbesto en el subte, que es un material cancerígeno que está prohibido en la Argentina desde el año 2003. ¿Qué había pasado? El gobierno de la ciudad había comprado unos trenes que se llaman CAP 5000 al Metro de Madrid, y en el Metro de Madrid había muerto un trabajador. Entonces nos avisan eso, nosotros inmediatamente le avisamos a la empresa, empezamos una investigación propia porque la empresa lo niega, hasta que finalmente la empresa y el SBACE, que es el controlador no estatal del subte y el gobierno de la ciudad, termina reconociendo que sí, que efectivamente en los manuales del CAP 5000 decía que los subtes tenían piezas con asbesto. Bueno, allí nosotros empezamos a empujar para el proceso de desabestización, pidiendo un plan integral, el cambio, por supuesto, de esa flota y de todas las flotas de la B, y cada vez encontrábamos más asbesto. A partir de la pandemia, nosotros lo que le solicitamos a la empresa fue la reducción de la semana laboral a 30 horas para tener dos francos, entre otras razones para tener menos exposición al asbesto. Bueno, la empresa salió últimamente a respondernos, la vocera de la empresa, diciendo que bueno, que no hay ningún problema en el subte, que no hay contaminación, que el subte es seguro, esa es la palabra. El subte es seguro para usuarios y pasajeros. Y la verdad es que lamentablemente eso no es así. Nosotros tenemos 3 compañeros muertos, 85 afectados con engrosamiento de pleura, y hay 2.150 compañeros que van una vez al año a vigilancia médica para saber si están sanos o se agarraron cáncer. Esa es la realidad. Andrea, con esto que nos estás contando y que imagino la empresa sabe estos temas de salud de los compañeros trabajadores del subte, ¿no han presentado? Sí, porque están reconocidos por la. Perdóname, sí. Pero para que sepan ustedes y los oyentes, lo sabe. Por eso es escandaloso que salga a negarlo la vocera. No solo lo sabe, está reconocido por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. No es algo que inventamos nosotros. Pero no han presentado. Si no, no habría... La empresa no presentó un plan, o ustedes nos dijeron, mira, con este plan. De a poco se pueden ir cambiando las distintas formaciones. Yo imagino que va a haber una cuestión, se me ocurre por lógica, de costo de no puedo sacar 30 vagones y traer otros 30 porque no tengo plata. Yo imagino que van a ir por ahí, se me ocurre. Pero paulatinamente no se pueden ir sacando vagones. No hay un plano. Hay formaciones que ya se han retirado. Ajá. El problema es el que vos dijiste. Acá lo que no hay es un plan integral de desabestización. Cuando la empresa compara con el Metro de Madrid o con el Metro de Santiago, sí. Lo que nosotros le decimos, sí, fantástico, en el Metro de Madrid, si vos te metés a la página, o el Metro de Santiago, el Estado tiene un plan de desabestización, está colgado. Los trabajadores saben qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cuál es el objetivo del plan, etcétera. En la Argentina eso el gobierno de la ciudad no lo garantiza de ninguna manera. O sea, acá se saca porque nosotros hacemos 1.200 denuncias, la denuncia 1.201, ellos van, vienen con la comisión, dicen, bueno, es así, hacemos tal cosa. ¿Cuál es el riesgo de que no haya plan? A ver, porque para que el que no está ahí entienda. ¿Qué significa? No hay plan. Bueno, entonces, como no hay plan, bueno, sacamos el asbesto de Rancagua, o de un taller X, Urquizo, sí. Del que fuere. Vamos, sacamos el asbesto, hacemos una limpieza industrial. Fenómeno, estamos todos contentos. Pero después viene un tren que tiene asbesto al lugar. Entonces vos hiciste una limpieza industrial, invertiste un montón de dinero y después se contamina nuevamente. Eso es no tener un plan. Eso significa que no hay un plan. Que no hay una sistematización de los lugares donde hay asbesto y una lista de prioridades que... para que no pasen estas cosas, para que no se despilfarren recursos, para que no se vuelva a exponer a los trabajadores y a los usuarios.
Eso significa. ¿Y cómo perciben ustedes en el usuario, en la gente que toma el subte, cuando se hacen estos paros por hora de 2 horas o la liberación de la entrada al subte, de los molinetes, no me salía la palabra? ¿Cómo lo toma la gente? Les dice, estamos con ustedes. Yo escuché gente esta semana que se ha quejado, como también escuché gente que dice, tienen razón y hacen bien en hacer el paro. Ustedes que están ahí en el bueno, día a día, ¿cómo lo perciben? Y bueno, que nosotros percibimos que se empieza, la gente empieza a enterarse de lo que ocurre y entonces eso inmediatamente genera empatía y solidaridad, porque dice, ¿cómo puede ser que no hagan algo con todo esto? Por supuesto también está la manija de los medios, ¿no? Hegemónicos, está TN dando manija diciendo qué barbaridad, cómo puede ser que quieran trabajar 30 horas. Lo dice una periodista que trabaja 30 horas porque tiene un convenio colectivo que es el 124.75, si no me equivoco, yo fui trabajadora de prensa, por eso los conozco, sí. Que trabaja 30 horas. Entonces ella trabaja 30 horas y se asombra de que nosotros, que estamos expuestos al asbesto, le propongamos a la empresa reducir la jornada. Entonces la gente cuando se entera de lo que pasa de verdad, tiene empatía. Vos fíjate que nosotros presentamos un amparo ambiental. Sí. ¿El amparo ambiental qué significa? No es un amparo por la salud nuestra, es un amparo por la salud pública también, o sea, por los usuarios, por los pasajeros, por la gente que vende en el tren. Ya ha salido una resolución en febrero último de la Cámara, donde ratifica ese amparo y donde dice, entre otras cosas, que el plan de desasbestización de la empresa no es suficiente, que sigue habiendo asbesto, que cualquier grado de exposición al asbesto es perjudicial para la salud y que los pasajeros se pueden presentar como perjudicados. Bueno, hay un pasajero, una pasajera en verdad, que ya se ha presentado y que ya hay un primer fallo de un pasajero perjudicado que tiene ensanchamiento de pleura a causa de haber estado expuesta en el andén durante mucho tiempo, ¿no? Vendía por ahí en el andén. Entonces, ¿qué quiero decir? En la medida que se conozcan estas cosas, bueno, la visión de la gente va cambiando. Ahora, si solo escuchan a la vocera de la empresa y la manija de los medios, y sí, a nadie le gusta que claro. Si tiene que ir a laburar, llegar tarde porque hay paro. Ahora, si no hacemos paro, nadie nos da bola, esa es la verdad. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Alejandro. Te quiero preguntar, ¿desde cuándo saben o tienen conocimiento de la presencia de asbesto en el lugar de trabajo y están reclamando esto? Y segundo, explícame bien, o sea, yo también tomo subte, es decir, el asbesto es un elemento que se une a otros para la construcción, para construcciones, ¿no? Para diferentes productos. Ahora, ¿cómo está este material? ¿Está presente en estado puro? ¿Hay que cambiar, hay que rehacer infraestructura o es simplemente limpieza? Aclarame un poco porque no sé en qué consiste el asbesto. Ahí está. Cuando empezó la nota conté que nosotros en el 2018 fuimos alertados por los trabajadores del Metro de Madrid que había fallecido un trabajador a causa del asbesto, que eso ya estaba comprobado, y que ese trabajador conducía un subte que se llama CAF 5000, que eran los mismos que estaban circulando en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, en la línea B. Entonces, iniciamos una investigación propia, mandamos piezas a analizar a la Universidad del Sur, se comprobó que esas piezas tenían asbesto, y entonces allí hicimos, lamentablemente también tuvimos que hacer un paro para que el gobierno de la ciudad, Base y Metrovías, que era la empresa en ese momento, reconociera la presencia de asbesto. ¿En qué estado está el asbesto? El asbesto es un material aislante. Se usa, en la ciudad de Buenos Aires hay un montón, por eso nosotros, entre otras cosas, le pedimos al gobierno de la ciudad que haga un mapa del asbesto. Por ejemplo, ¿en qué estado se usa? Se puede usar, por ejemplo, abajo de los asientos de los conductores había asbesto como aislante, para no venga el frío o el calor de abajo. Como pintura, lo mezclaban, porque los trenes son japoneses, esos trenes son japoneses, entonces los mezclaban con la pintura bituminosa, creo que se dice, lo mezclaban con la pintura para usarlo como aislante, porque en Japón eran trenes de superficie. ¿En qué otras cosas? En los fusibles, en los cuartos de bomba, en las subestaciones eléctricas. Hoy en día hay 19.000 arandelas en el CAF 6000,
en la Mitsubishi, que son que también tienen un recubrimiento de asbesto. ¿Esto qué significa? ¿Que es contaminante en sí misma? No, significa que si se rozan y se empiezan a quebrar, bueno, ahí se empieza a dispersar la fibra que es nanométrica. Digamos, mientras está encapsulada no pasa nada, el problema es cuando se empieza a quebrar. Y acá lo que ocurre es que estos trenes son muy viejos. Y si bien ya se han retirado muchas formaciones, en la línea B, hace 4 años que el gobierno de la ciudad tiene ya sabe que tiene que comprar, se comprometió a comprar flota nueva y todavía las licitaciones están veremos. ¿Solamente en la línea B son las flotas de línea B o en algunas otras líneas también hay formaciones con asbesto? En los FIAT de la línea E también. Después hay algunas que no están circulando, la olla que no está circulando en la línea C, por ejemplo. Pero después en las instalaciones fijas, esto que vos me preguntabas recién, en las subestaciones, en los fusibles, hasta en los baños. Yo trabajo en la línea B. Sí. Bueno, en la línea B, en los baños, los botones, ¿viste? Los clásicos y antiguos botones de inodoro. Bueno, todo eso tiene adentro un recubrimiento con asbesto. Si eso se mecaniza, o sea, si se quisiera hacer una obra y reemplazar este sistema antiguo por una cosa nueva, corres el riesgo, por eso hay unas etiquetas que ha puesto el sindicato en las recorridas que no se puede mecanizar. O sea, si vos vas a cambiar el botón, tenés que tener cuidado de no raspar adentro, de no lastimar adentro para que no salga la fibra de asbesto. Andrea, o sea, hasta en esas cosas. Sí, bueno, yo imagino como viene la mano, el gobierno de la ciudad no va a escuchar los reclamos de ustedes. ¿Cuáles son las próximas a medida? ¿Incrementar las horas de paro hasta llegar a un día de paro total? Todavía no, eso no lo hemos discutido. Seguramente esta semana va a haber plenarios, va a haber asambleas donde se va a discutir cómo continuar. No te puedo decir, pero sí que tenemos la convicción de seguir visibilizando este reclamo y también con la intención de perjudicar lo menos posible a los usuarios, ¿no? Por eso venimos con este plan de lucha. Y sí visibilizando hasta que la empresa escuche. Esa es la verdad. La empresa, Andrea, el gobierno de la ciudad y es base. Andrea, respetando el derecho de lucha, de huelga, de protesta que tienen todos, digo, siempre encontrar la mejor manera de que los que viajamos en el subte después no tengamos el inconveniente de llegar tarde al trabajo, todo lo que ya se sabe. ¿Se puede avisar, aunque sea un día antes, los cronogramas de y no hacerlo nunca más intempestivo? Digo. No, me parece que vos estás confundida. Los paros no fueron intempestivos ni fueron sin aviso. No, los paros fueron comunicados 48 horas antes. No estoy diciendo, o sea, hemos cumplido en este caso, con... No estoy diciendo en este caso, pero estoy diciendo que a veces cuando ya nadie los escucha, suele hacerse así, digo, tratar de no hacerlo más así, ¿no? No recuerdo que nosotros hayamos hecho algo así, por lo menos en los últimos años. Por lo menos desde... No, mira, no me acuerdo cuándo fue el último paro sorpresivo. No recurrimos al paro sorpresivo a no ser que haya una provocación por parte de la empresa o del gobierno de la ciudad. Mira, el último paro que hicimos, que no estaba anunciado, lo provocó el gobierno de la ciudad en mayo de 2018, cuando en una medida que sí estaba anunciada y que era parecida a esta, que era una medida corta en ese momento por salario, manda a la infantería a reprimir a los compañeros y mete preso a Segovia y a 8 compañeros más. Digamos, esa fue la última vez que hubo un paro que se resolvió en ese momento, pero porque hubo una provocación. Okay. Si no, okay. Siempre vamos a tratar, este es el compromiso nuestro, siempre vamos a tratar de no perjudicar, de perjudicar lo menos posible para que haya medios alternativos. Ese es el compromiso nuestro con los trabajadores, porque ahí viajan mi mamá, mis hijos, los trabajadores. No, está bien. La verdad que la respuesta ideal era esta última que me dijiste, lo del compromiso de tratar de hacerlo lo más llevadero para todos, ¿no? Sin dejar de lado la protesta que ustedes tienen, que es absolutamente respetable, pero esta era la respuesta que quería que escucharan nuestros oyentes del compromiso que ustedes tienen de hacerlo así, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias por la nota y nos estamos viendo. Un saludo. Dale, gracias, a todos, Andrea. Abrazo. Hasta luego.
Hablábamos con Andrea Salmini, secretaria de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetor.